La Reserva Marina Punta de la Restinga, Mar de las Calmas, cumple 20 años. Mucho ha llovido desde que estas aguas del sur del Hierro pasaron a contar con un uso y gestión más regulado que el resto de las aguas herreñas. El objetivo, conservar la rica biodiversidad de un mar que a día de hoy ofrece un algo más, la increíble oportunidad de estudiar el origen de la vida. Y es que Las Calmas ya no es solo de interés pesquero, también se ha convertido en un inmenso laboratorio natural. Esta mañana se reunían en la Restinga los representantes de las administraciones con competencias en la gestión de la reserva, el gobierno central, encabezado por Andrés Hermida, y el autonómico por Narváez Quintero, para celebrar un aniversario donde se constató la buena salud que atraviesan las 1.180 hectáreas de santuario marino, algunas de ellas, como la zona integral, completamente protegidas, al igual que aquellas donde el uso es el tradicional, con la pesca recreativa o el deportivo con el buceo, en definitiva, todo un ejemplo a seguir. Yo creo que es muy importante para Canarias y vital para el Hierro, ¿no? Yo creo que hoy conmemoramos que hace 20 años de iniciar los pescadores de la isla del Hierro, los pescadores de la Restinga, tuvieran una visión a largo plazo de sostenibilidad, de una pesca responsable y sostenible en el tiempo. Y yo creo que la visión de esos pescadores, que no fue fácil en ese momento, no fue fácil hace 20 años convencerlos y que ellos tomaran decisión, pero que hoy en día se plasma como uno de los mayores actos que tenemos en esta isla, o protecciones que tenemos en esta isla, porque se ha demostrado que una reserva marina como el Mar de las Calmas no solo sirve con la conservación y la biodiversidad de las especies marinas y la biodiversidad marina y para la regeneración de la pesca sostenible en el Hierro, sino que también convive con la generación de actividad socioeconómica, no solo del entorno de la Restinga, sino del entorno de toda la isla, como es el buceo y el turismo de buceo, ¿no? Nos ha destacado como uno de los mejores lugares del mundo de buceo, de inversiones submarinas, con lo cual yo creo que hoy conmemoramos, yo creo primero el esfuerzo de esos pescadores, pero también de toda la ciudadanía herreña, que supo aunar esfuerzos, supo tener también altura de miras para el propio pueblo herreño saber qué quiere, saber cómo tiene que desarrollar su isla y su futuro para las futuras generaciones, y eso fue vital para que hoy conmemoremos este hecho tan importante que ha hecho. Es una reserva que nace a petición del sector, pero que siempre tiene inicios complicados, inicios difíciles, porque hay que recordar que todas las reservas tienen una zona de reserva total, en la que no puede haber ningún tipo de actividad, que es donde hace el efecto reserva, pues tiene sus dificultades, pero bueno, que al final estamos comprobando en toda la red que tenemos ahora mismo de reservas, las 10, que tiene sus ventajas, y sus ventajas sí que son importantes. Aquí es cierto que hubo una catástrofe natural del volcán que afectó directamente a lo que es la pesca y afectó negativamente, pero quizá afectó también positivamente a otros apartados, como puede ser el turismo. Nosotros creemos que tenemos que aprovechar todas las circunstancias y, como no, el tema del volcán, y también potenciar el efecto turístico que puede tener la reserva y el volcán para que pueda ser un polo de generación de beneficios socioeconómicos para los pescadores y para las comunidades locales que hay en este caso aquí en la Restinga. Nosotros creemos.